Weiner y yo nos estamos riendo ahí un rato porque estamos hablando acerca de la experiencia que tuvimos con el temblor de hoy. Lastimosamente estaba en la universidad y lo sentí, me sacudió todo el cuerpo. Salí volada de la onda. Pero bueno, le recordamos nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Punto Verde Canal 6 y también nos pueden seguir en Instagram, ahí estamos activados como @puntoverdecanal6. Así es, pero también detrás de cámara estábamos hablando acerca de reciclaje, nosotros ahí poniéndonos en prueba, pero ahora lo voy a hacer en frente de cámara a ver qué tanto sabe Weiner. Es por eso de que quiero preguntarte a vos, Weiner, ¿qué importancia tiene el reciclaje para vos? Mira, el reciclaje tiene que ser algo fundamental en cada hogar de cada nicaragüense y de cada persona en el mundo, creo, porque tenemos tanta basura acumulada en las casas, en las calles, en todo, y muchas de esas basuras las podemos reutilizar incluso para hacer manualidades, ya sea de vidrio, de plástico, metal, en fin, hasta cartón. Y te me adelantaste a la otra pregunta. Qué bárbaro. La de los materiales. ¿Qué pensabas? No. Qué bárbaro, este chaval lo sabe. Entonces, es por eso que ahora nosotros lo vamos a mandar con la siguiente nota informativa en cuanto a manos creativas que cubrió Kiara y que se dio cuenta también de que tiene destrezas para poder reciclar. Así que nos fuimos a ver qué nos tiene preparado Kiara. Bueno, amigos televidentes, y esta vez ya estamos aquí desde el taller del profesor Marco. Venimos el equipo de Punto Verde aquí a mirar qué es lo que nos tiene preparado el día de hoy, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que le vamos a llevar a nuestros amigos televidentes que están en su casita y qué es lo que quieren aprender. Hola, chicos de Punto Verde, gracias por estar aquí en nuestro programa Manos Creativas. El día de hoy vamos a hacer una artesanía muy interesante. Siempre utilizando las llantas de caponera, vamos a hacer una linda tortuga. Una linda tortuga. ¿Será que la podamos hacer, profesor? Claro que sí, lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Okay. Juntos allá en televisión, en casa, también. Como decimos los nicaragüenses, vivo ahí. Manos a la obra, entonces. Una llanta caponera, algunos residuos de las mismas llantas, ¿no?, que nos van a servir de las patitas. Vamos a utilizar este otro pedazo de caponera, ¿no?, de llanta, que nos va a servir para la cabeza. Entonces vamos a proceder, vamos a utilizar el calador, ¿verdad?, o la cuchilla cúter, y vamos a marcar donde vamos a meter inicialmente. Cortamos acá donde vamos a meter lo que es la parte de la cabeza. Esta parte de aquí, para después meterle la parte que cortamos y van a ser la parte de los ojos. Vamos a cortar con mucho cuidado. Entonces, una vez que hemos metido esta parte de acá, ¿verdad?, que son recortes de la llanta, hemos hecho previamente una cortadura, un corte, y ahí vamos a meter lo que son para ir armando las patas.
televidentes, ahora que ya tenemos terminada nuestra tortuga, que fue hecha por el profesor y por mí, por ayuda, sí, por ayuda, no crean que fue solo por mí. Bonita la tortuga le quedó, profesor. Interesante nos quedó la tortuga, ¿verdad? Y acuérdense pues que aquí se utilizó meramente lo que es la llanta, un poco de botellas de reciclaje, ¿no? Y la creatividad sobre todas las cosas para que tenga esta animación. Qué bonito, ¿verdad? Que con desechos podamos hacer esto en algo más increíble, algo que pueda servir de adorno en nuestras casas, en nuestros patios, en donde sea. Sí, chicos, les puedo decir que inclusive la tortuga tiene la capacidad para aguantar una macetera. Entonces, además de decoración, de mensaje ecológico, nos sirve para un portamacetera. Ok, profesor, pero esas personas que tal vez están interesadas y no pueden hacerlo en su casa, pero quieren, tienen el interés de, tal vez de venirles a usted a contactar y a comprar, no sé. Ok, yo los espero aquí en Colonia Villa Libertad, de la Farmacia Mario, una cuadra arriba, una cuadra al sur, a mano izquierda, ¿verdad? Para enseñarles cómo se hace y para vendérselas también. En un precio favorable a las familias nicaragüenses y aparte de eso están ayudando a nuestro medio ambiente. Claro que sí, precio solidario, 250 Córdoba, la tortuga. Ahí lo tienen, amigos televidentes, así que nos miramos la próxima semana, profesor. Quiero que usted me despida de nuestros amigos televidentes. Adiós, amigos, les agradezco por el programa Punto Verde, Manos Creativas. Nos vemos la próxima semana. Hagan sus tareas, chicos, y háganle caso a sus padres. Nosotros queremos terminar alegrísimo este programa, por eso es de que detrás de cámara Weiner está bailando el shakey shakey. ¿Cómo? El shakey shakey. Ay, o sea, no vaya a ser, no lo vaya a hacer. No, vos estabas moviéndote, dale, chavalo. No, mira que vos me mencionaste lo del temblor, yo te dije. Son buenos a bailar, pero a ver, ¿qué hacen por el medio ambiente, chico? Bueno, yo me pondría a bailar en un maratón, la verdad, todo por conciencia ambiental. Para que también. Ok, Alondra, ok. Este es cuento de esta chavala. Pero lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero los invitamos a que nos sintonicen el próximo. El próximo sábado. ¿A qué hora? A las 1:30. Así que no se pierdan. Siguen en sintonía de su programa Punto Verde. ¡Nos vemos!